siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y porque esto es así, nos encontramos todos los días buscando de corazón y en oración ser reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos en San Juan capítulo 8. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos pedirte que estés a nuestro lado y nos ayudes a entender tu palabra, y estés a nuestro lado y nos ayudes a aplicarla en nuestra vida. Nada merecemos, pero agradecidos, te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 8 de San Juan comienza con una mujer sorprendida en el acto de adulterio y la actitud de Jesús ofreciendo perdón. Bueno, en realidad dice que Jesús se fue al Monte de los Olivos, que al amanecer se presentó de nuevo en el templo, que toda la gente se acercó, que él le enseñaba y que los maestros entonces le llevaron a una mujer sorprendida en el acto de adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Si él decía no apedrear, estaba en contra de la ley. Y si Jesús decía apedreen, entonces estaba usurpando el poder romano, porque solo el poder romano podía sentenciar a muerte. Así que en el fondo no estaban interesados en las necesidades espirituales de la mujer, sino que estaban utilizando a esta mujer como una trampa para prender a Jesús. Con esta pregunta, ese versículo 6, le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Y entonces Jesús se inclinó con el dedo, comenzó a escribir en el suelo, y como ellos lo acosaban a pregunta, Jesús se incorporó y le dijo: Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que todavía seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. No solo lo libró de la culpa del pecado ofreciéndole perdón, sino que la invitó a tener ahora una vida y una relación diferente, respetando el mandamiento de Dios. De versículo 12 en adelante aparece la discusión de la validez del testimonio de Jesús. Hay 8 gran yo soy en Juan. Y aquí aparece este yo soy, el segundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Ese mismo Dios que cuando en el comienzo todo estaba oscuro, creó la luz. Ese mismo Dios que cuando todo estaba oscuro por la existencia del pecado y a través de Jesús iluminó el mundo de aquellos días, Él es la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y desde versículo 14, Jesús defiende su identidad. Aunque yo sea mi propio testigo, mi testimonio es válido porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos. Yo, en cambio, no juzgo a nadie. Y si lo hago, mis juicios son válidos porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con Él, Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válida. Uno de mis testigos soy yo mismo y el Padre que me envió también da testimonio en mi favor. O sea, Jesús habla de su identidad como el Hijo de Dios y dice: yo soy un testigo y mi Padre es otro testigo. ¿De dónde es tu Padre? Si supieran quién soy yo, sabrían también quién es mi Padre. Desde el versículo 21, Él dice que Él no es de este mundo. Yo me voy,
ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Ustedes son de aquí abajo, por eso no entienden. Yo soy de allá arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Quién eres tú?, le preguntaron. En primer lugar, no tengo que explicarles, dijo Jesús. Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz, y lo que le he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Ellos no entendieron que le hablaba de su Padre, por eso Jesús añadió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Y Jesús siempre insiste, ¿no?, en esa relación de intimidad, de comunión, de dependencia, de trabajo en equipo, de esa unión entre el Padre y el Hijo. Y desde aquí en adelante, el Señor ahora va a dar evidencias o características de cómo viven los discípulos que permanecen en Él. ¿Ser o hacer? Bueno, en realidad, ser para poder hacer. ¿Y cómo viven esos discípulos? En primer lugar, viven en fidelidad. Dice versículo 31, Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en Él y le dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y en este resumen que yo voy a hacer hasta el final del capítulo, vamos a encontrar cinco sí que son condicionales. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Así que la primera condición del discipulado es la fidelidad. Versículo 34. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda con ella para siempre. Versículo 36. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Primero, fidelidad. Segundo lugar, dependencia para poder tener esa relación de liberación del pecado. En tercer lugar, versículo 39, nuestro padre es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. En cambio, ustedes me quieren matar. A mí que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios, Abraham jamás haría tal cosa. Así que si fueran hijos de Abraham, harían su obra, es decir, obedecerían. Primero, fidelidad. Segundo, dependencia. Tercer característica, obediencia. Desde el versículo 42 en adelante, nos presenta la cuarta característica. Si Dios fuera su Padre, entonces me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta. Y la cuarta característica es el amor. Si Dios fuera su Padre, me amarían, porque yo vengo del Padre y he venido para amarlos. El diálogo continúa. En el versículo 48 encontramos: no tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado, replicaron los judíos. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca y él es el juez. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Otra vez insiste en su identidad, en su origen, en la autoridad y en su dependencia con el Padre. Versículo 54. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Aunque no lo conocen, yo en cambio sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi vida y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, y has visto a Abraham.
Versículo 58. Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Insistiendo en su identidad como Dios y como Hijo de Dios. Y entonces tomaron piedras para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. ¿Cuáles son las características que identifican nuestro discipulado permanente del Señor? Primero, fidelidad. Segundo, dependencia. Tercero, obediencia. Cuarto, amor. Y quinto, la gloria de Dios compartida en una vida por la eternidad. Por eso, amigos, decidamos ahora seguir siendo o comenzar a ser verdaderos discípulos del Señor. Vamos a hablar con Dios a través de la oración. Señor, gracias por quién eres y porque nos invitas a ser tus discípulos. Queremos ser fieles, queremos depender de ti. Queremos obedecer y hacer tu voluntad. Queremos amarte porque un día queremos compartir la gloria de la eternidad. Bendice a todos nosotros. Nada merecemos. Todo te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía de hoy. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.